¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a un restaurante que tiene un zoológico, o un zoológico que tiene restaurante, como le quieran llamar. Vénganse, acompáñenme, está muy interesante. El lugar está en Fabens, Texas, a unos 30 minutos del Paso. Es un rancho con unas vistas espectaculares. A pesar de que el sol está a todo lo que da, el aire frío del desierto hace que la temperatura sea, por lo menos en abril, muy agradable. Uno de los atractivos de este lugar es que tiene esta especie de zoológico o criadero en donde puedes esperar mientras te asignan tu mesa. A mí me llamó mucho la atención este pavo real que no tuvo ningún problema en comer desenfadadamente frente a la cámara hasta que me acerqué y decidió irse. Juan y Mónica aprovecharon para darle de comer a estos pequeños chivos o cabras. La verdad no sé la diferencia entre uno y otro, pero si ustedes saben y me lo pueden poner en los comentarios, se los agradecería mucho. Más adelante encontramos este búfalo gigantesco que cuando se percató de nuestra presencia se despertó e intentó levantarse. Como no se movió, Lisette dijo, bueno, voy a aprovechar, y se paró ahí en la barda a pesar de la advertencia que está ahí, que dice que son animales peligrosos, que no te acerques. Ella no le importó, se paró en la barda para tomarle una buena foto, y sí, la verdad es que sí lo logró. También vimos este toro Longhorn o cuernos largos, como pueden ver. Este además como que le gustan las cámaras. Estos animales pueden llegar a pesar entre 700 y 1000 kilos. Imagínense nada más. También hay llamas y te advierten que te pueden escupir, así que a estas sí no me les acerqué mucho, solamente lo que el selfie stick alcanzó a dar y ya con eso, porque no me interesa que me escupa una llama. En el interior del restaurante está esta especie de museo con unos cañones con llantas. Y ahí están las municiones y los carritos que usaban para transportar las municiones. Está lleno de historia, la verdad está muy interesante. A la gente que le gusta mucho este tema del viejo oeste, aquí es donde. El lugar ha sido el escenario de muchísimas películas. Desde 1970 hasta la fecha han grabado un montón de películas. Aquí están los cuadros de algunas de ellas. Les repito, el lugar está lleno de historia. A nosotros realmente lo que nos trajo hasta aquí fue la curiosidad por probar uno de estos cortes que los preparan de una manera espectacular. Aquí los tienen todos en una vitrina refrigerada para que tú puedas ver más o menos de qué tamaño y de qué calibre es lo que puedes pedir en la carta. Porque no es lo mismo leerlo que verlo, definitivamente. Vean esto. Cualquier corte que pidas lo puedes acompañar con esta cola de langosta y ellos mismos te hacen la aclaración. Para estar tan lejos del mar, servimos la mejor langosta. ¿Y sabes qué? Que la verdad es que no mienten. Después de casi una hora y media aproximadamente, por fin nos dieron una mesa. Hay que entender que están trabajando bajo los protocolos de COVID, entonces hay menos mesas disponibles. Con todo y todo, nos platicó el gerente que antes del COVID ellos vendían más o menos 2000 platillos al día. Hoy poco a poco han recuperado su ritmo de venta y nos comentan que ahí la llevan. Al centro pedimos estas como costillitas, pero ya separadas del hueso. Y una como salchicha, está muy bueno. Son costillas, básicamente son costillas que puedes remojar en este tipo de adobo. No es catsup, tampoco es barbecue. Es algo, no sé, es indescriptible, pero está muy bueno. Aproximadamente 20 minutos después de que nos tomaron la orden, llegaron con nuestros platillos, todo en perfecto orden, súper bien. Juan pidió un ribeye con papa, yo pedí también un ribeye un poquito más chico, pero lo acompañé con la cola de langosta, que en realidad estaba deliciosa. Venía acompañada de una mantequilla que, para que estuviera todo el tiempo derretida, le ponían esta vela abajo y funciona de maravilla y está muy muy buena. Lisette y Mónica también pidieron ribeye en unas versiones un poquito más pequeñas, porque en realidad las porciones son gigantescas. La pasamos muy bien, estuvimos ahí un par de horas platicando y disfrutando. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.